Hola, preciosura, ¿cómo estás? ¿Adivinas quién soy? ¿Adivina quién soy? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo con ese muñequito, tesoro? ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, ¿Cómo estás? Culanda! Mirá bien el muñequito de derecha a izquierda. ¡Mirálo, Culanda! ¿Para qué querés hacer eso? No seas ridícula. Escuchame que yo vine porque no tengo mucho tiempo. Te tengo que contar algo. Te tengo que contar. Mirá estos ojitos, Culanda. No tengo tiempo. Escuchame lo que te quiero decir, que es importante. Después lo miro si querés, pero déjame que te cuente primero. Ay, contame, contame, Mira. Te voy a contame contar. que vengo de jugar con la nieve, contame. Ay, qué linda la nieve. Escuchame una cosa. Me pasó algo totalmente extraño. O sea, te va a parecer extraño que haya empezado yo con esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? No puedo, no puedo, no me puedo ir. No me puedo ir, no sé qué me pasa, que me quiero ir de este cuerpo y no puedo, y no puedo. Entonces, lo que pasa es que, claro, yo me puse a pensar, ¿no? Dije, con todas las cosas que pasé cuando era adolescente, con este traidor que me hizo tantas cosas, si vos supieras cómo me hizo bowling, vos ni te imaginas las cosas que me decía. Ay, no, no, no sabés. Y bueno, Señora, si usted supiera las cosas que yo le haría. sí, pero sabes que yo analizando un poco, porque tengo un poco esto, ¿no? Soy un poco analista a veces, me puse a analizar y dije, claro, porque tengo mucha empatía a esto, y me puse a pensar y dije, claro, lo que pasa es que yo también tenía lo mío, no voy a decir que no, y yo lo ridiculizaba a él, ¿entendés? ¿Cómo lo ridiculizaba? Y lo abrazaba, le daba besos y todas esas cosas delante de sus amigos. Y a él lo ponían re mal, ¿viste? Lo ponían re mal hasta que un día dije, no, esta es la mía. Y dije, estábamos en una fiesta de fin de curso y no sabés. Lo abracé, le di un beso en la boca y todos le empezaron a decir, puto, 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 no te están a decir nada, no sabes, y yo, ay, no, no sabes, esa fue lo mejor que me pasó. Dije, pero ¿qué pasa? Yo después me di cuenta que gracias a eso desperté en él el espíritu de venganza. Y todas esas venganzas que él empezó a hacer fueron culpa mía. Y me siento re culpable ahora. Y encima no puedo salir de su cuerpo, no sé qué hacer. Vos no me podrás ayudar porque yo me enteré que vos sos todóloga, ¿no? ¿Vos sos todóloga vos? ¿Sí? Sí, hago de todo, pero soy un poco humilde. Qué bueno, porque la humildad hace a la persona. ¿Viste? Vos me podrás ayudar porque yo quiero irme de este cuerpo, quiero sacarme de la cabeza, quiero sacarme la culpa, porque yo me siento culpable, ¿entendés? Me siento culpable porque él es así gracias a mí, a que yo fui una basura con él, me burlé mucho tiempo y nada, eso quería decirte, ¿no? Y no tengo mucho tiempo porque acá los guardias me tratan muy mal, ¿no sabes lo mal que me tratan los guardias? Son re machirulos. Bueno, pero si son machirulos igual, alguna alegría te pueden dar cada Ay, tanto. no, ay, no. Escuchame, son asquerosos, ¿no? Ay, esa gente así no me gusta, nada. No, yo prefiero a alguien que sea frágil, que sea sensible, como él es así. Lo que pasa es que, bueno, tiene esto de la venganza, ¿viste? Pero bueno, esto es culpa mía. Yo quiero liberarme de esta culpa que me está matando. ¿Cómo puedes ayudarme? ¿Qué puedo hacer? Yo te voy a enseñar algo para hacer.
que te mostré al principio no es cualquier cosa, no es un juguetito. Mírale Sí. los ojitos. Me lo traje una vez de una señora que me lo dio en la selva del Amazonas, que ella le decían bruja, pero en realidad no era una bruja, era una señora con poderes, y me dijo que si miraba fijamente estos ojitos te podían hacer mirar para adentro, meditar. Entonces, mirando estos ojitos, yo te voy a hacer una autohipnosis, una meditación. Los ojitos para la derecha, los ojitos para la izquierda. Mi mente en tu mente, ulala. Mente fuerte sobre mente débil. Los ojitos a la derecha, los ojitos a la izquierda. Y cuanto más se mueven los ojitos, más y más profundo te vas durmiendo poco a poco, culala, vas bajando los escalones de tu mente, te vas relajando, el agua de la playa de una isla desierta te va bañando y aparece un chongo con una espalda gigante y ese chongo te abanica, culala. Y te da una caipirinha y te hace masajes, muchos masajes, culala. Y cuanto más masajes te hace, culala, más masajes te hace y más disfrutás, cósmicamente disfrutás. Te vas a ese cuerpo de ese chongo, penetrás ese cuerpo del chongo. Y quedás dentro de ese chongo un morochazo gigante. Y así, culala, salís del cuerpo del salame de Roberto. Cuando cuente hasta tres, te quedás en una playa desierta, culala, dentro del cuerpo de ese chongo maravilloso. Con una tercer pierna tan grande, que te va a producir placer toda tu vida. Y a la voz de tres, cuando escuches mi voz tan sexy y tan profunda, culala, vas a abrir los ojos y vas a estar en esa playa desierta con ese hermoso chongo fuera del cuerpo del salamín de Roberto. Abrí los ojos lentamente a la voz de tres. Uno, la voz cada vez más sexy mía. Dos, disfrutás el cuerpo de Chongo con su tercer pierna grande como un elefante. Tres, abre los ojos, culala. ¿Qué pasó? Hola. Hola, Roberto. No recuerdo. No me acuerdo haberme puesto esto. ¿Qué es esto? El pañuelo de Kulala. ¡Qué asco, por Dios! Así que estuvo, otra vez estuvo acá. Estuvo y nos acabamos de despedir definitivamente de Kulala. No, me está jodiendo. Me está Sí, se jodiendo. fue muy, muy feliz
se quedó muy feliz con un chongo de una espalda así de gigante No. y otra cosa en la pierna, entre las piernas así de gigante, y se quedó muy feliz a la orilla de un mar en una isla desierta. Pobre, ¿no? Está feliz. Sí. El tema que yo ahora que lo pienso, ¿no? Me parece que lo voy a extrañar. No sea como la gata Flora. ¿Cómo es la gata Flora? No, bueno, pero qué sé yo. Acá ¿Qué hace la estaba tan gata solo. Flora? Contame qué hace la gata Flora. No sé, ¿no come flores? No sé. No, no come flores. Come pasta Si flora. se Come pasta flora. la ponen, ¿qué hace la gata Flora? Grita. Llora. Bueno, llora. Y si se la sacan, Grita. Se queja. claro, hace miau. Bueno, lo que pasa es que yo acá me sentí muy solo, ¿vio? Y nada, había días que me despertaba y como que sentía que estaba acompañado con Kulala, ¿no? Aunque a veces, últimamente se estaba poniendo bastante tensa, ¿no? Pero, pues bueno, ahora tendría que acostumbrarme de nuevo a este proceso de vida nueva, ¿no? Le tengo que dar una noticia muy buena igual. Me dijeron que pronto me daban el alta. ¿Quién dijo eso? Acá, en este nosocomio. ¿Manicomio? No, yo lo llamaría nosocomio. Ah, bueno, es un manicomio llamado nosocomio. Claro. Porque bueno, a raíz de esto de Kulala es como que mi comportamiento cambió, ya no me metía en problemas, ya no tenía, ya no me escapaba o ya no intentaba escaparme, porque claro, Kulala me demandaba todo el tiempo y entonces no me quedaba tiempo a mí para idear una fuga o todo eso. Pero bueno, a raíz de ese comportamiento, me dijeron que estaba muy cerca del alta. Así que estoy muy contento, estoy muy contento. Creo que todo esto se lo debo a Kulala. Yo creo que sí. Y bueno, y usted, por supuesto. Usted que es una eminencia que me ha hecho tan bien, realmente. Se lo agradezco infinitamente, creo que se lo voy a agradecer siempre, ¿no? Pero bueno, yo creo que sospecho que la semana que viene ya voy a volver a las calles. Hacer venganzas a las calles. No, para nada, para nada. No, no, no. Ya se fue de mí la venganza, ya no la siento. Ya no la siento. Creo que estoy liberado. Estoy liberado, falta que me liberen para comprobarlo, ¿no? Porque tal vez aquí adentro, no sé, uno cree que ya está todo bien y tal vez cuando uno se cruce con ciertas personas en la calle, personas que lo irritan a uno, recién ahí me voy a Los dar cuenta. próximos o los prójimos. Creo que ambos. Pero bueno, mientras tanto, vamos a seguir acá haciéndonos los buenitos. Así me largan de una vez. Porque ya no se soporta más estar acá adentro. Yo acá tengo algo que te puede alegrar el día. ¿Es una billetera con dinero?
Le paso mi CBU. Le paso mi CBU. con petrodólares. ¡Aguá! ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo da este trabajo? ¿Cómo le está dando rédito, por Dios? Increíble, increíble. Lo único que tiene son estas cositas. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué son estas cositas? ¿Qué son? Son almanaques. Claro, vendiendo almanaques. Ah. Así que usted ha hecho fortuna vendiendo almanaques. Claro, vendiendo buzones y vendiendo almanaques y vendiendo criptomonedas, modernizándome. Yo lo veía una serie antes que se llamaba Los cuentos de las criptomonedas. Ajá. Y había otra que se llamaba Los cuentos de la criptonita. Los cuentos de la... Kriptonita. La criptonita de Superman Exactamente. o de Super Chica O del zorro. o del forro. ¡Opa! ¿Qué le está pasando? El microcosmos me están llegando voces, voces de los seres superiores y me dicen que están muy enojados, que de los planetas que se han abducido no han podido sacar de tu mente ninguna idea clara. ¿Y yo qué culpa tengo? Es la vida misma, es la vida misma. Ya se me ocurrirá algo para mejorar como persona. Mientras tanto, dígale a esas voces que se dejen de romper las pelotas un poquito si no quiere que me altere. Ellos me dicen que te tenés que arrepentir de haber nacido. No, jamás, jamás, porque yo no sabía que iban a hacer. Ellos me dicen que te van a volver a abducir para ver si te pueden sacar información, información de esa venganza. De esa venganza repetitiva que destruye gente a tu alrededor. Mire, dígale a esos insolentes que voy a estar esperándolos, porque ahora no me van a agarrar desprevenido. Ahora voy a estar muy atento, incluso no voy a dormir por las noches, me voy a quedar despierto para ver a los ojos cuando se me acerquen y me quieran agarrar. Ya van a ver con lo que se van a encontrar. Ya se terminó el pelotudito. Ahora van a ver con lo que se encuentran. Bueno, yo hoy trataba de darte el alta, pero con lo que me dijiste, el alta se alejó y te dijo chau, 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 adiós, No, adiós, no, no me diga eso. adiós. No, no me diga eso. ¡No me digas Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra.
para vivir, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.